Okay, so it's five, so we're going to start this webinar. Welcome everyone to this third webinar on our series of basic income teas. Today we are going to have a specific topic, and we're going to discuss the situation here in Spain. As many of you may know, we've been hearing a lot about how Spain is going to introduce some sort of income policy for this to handle this corona crisis for the most precarious people here. And as you may know, in some English and some Spanish mainstream media as well, there have been confusions about whether this income scheme is a basic income or not. So today we're going to tackle this issue and speak about this topic with our two guests. The first is Isabel Franco, who I invite if you want. Yeah, perfect. We can see you now, who is now a member of the Spanish Parliament for Podemos and was very involved in the basic income movement before, especially in a popular legislative initiative, which was this petition to the Parliament. And she was very involved in the coordination and organization of the signature collection process. And we also have with us Julen Bollain. This is correct. Okay. Yep. Who is an economist, researcher of basic income. He's developing his thesis on basic income policy. And he is a member of the Spanish Network of Basic Income and also the BIEN, so the Basic Income Earth Network, and has been as well a member of the Basque Parliament. So just a brief reminder for everyone, I think this is in the chat already, Alessandro put this in the chat, but at the bottom, for those who are joining through Zoom, at the bottom, you can see there's a subtitle caption and you can select the option to put subtitles. I think it's so the option above, because Isabel will be speaking today in Spanish, so you will see all the subtitles in English, but you need to remind yourselves to activate this option. Okay, so it's at the bottom to the right. There's a small square with subtitles and you'll be able to activate them there. Also, a reminder to everyone, please feel free to introduce yourself on the chat, just say your name, where you come from, put any comments that that you want to share with the rest of the participants. And you can also use the Q&A feature to put any questions that may arise throughout the whole discussion. And yeah, feel free to do it anytime. And then at the end, we'll try to pick those questions that you've shared and try to reply them with our panelists. So yeah, we're ready to go. So let's start with the first question. The very first question is about the minimum living income, as we call it in Spain, el ingreso mínimo vital. And we want to know what this income is about. So what are the characteristics of this income? Who is it for? What is the quantity? So the technicalities and how it differs from a universal basic income. So let's start with Isabel first and then Julen. Mm-hmm. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al colectivo por invitarme a esta charla. Creo que estáis haciendo una charla muy interesante y nada, estoy encantada de estar aquí. En primer lugar, quiero decir que el ingreso mínimo vital que está preparando el gobierno y la renta básica universal son dos conceptos totalmente diferentes. De hecho, bueno, como todo el mundo sabe, la renta básica universal es una renta básica que es individual, va para cada una de las personas que vivan en un país en concreto, donde tenga ámbito de aplicación, y bueno, tiene que ser suficiente, es individual, universal, etc. El ingreso mínimo vital, sin embargo, va a estar acogido a una serie de características que todavía no se han aclarado, es decir, todavía no se han hecho públicas, por tanto, yo no las puedo desvelar todavía aquí, pero sí que es verdad que el ministro de Inclusión, Escrivá, dijo que en una rueda de prensa hace poco tiempo que el coste aproximado que estiman va a ser de unos 3.000 millones de euros al año,
Y bueno, nosotras estuvimos desde el grupo parlamentario en la 12ª legislatura, la segunda legislatura, estuvimos trabajando en una proposición de ley de renta garantizada. No era una renta básica, era una renta garantizada, pero sí que la exponíamos como la preparadora del camino hacia la renta básica. Entendemos que hay que preparar todo el país para que la renta básica se pueda implementar con seguridad y que sea una propuesta estable que garantice no solamente el derecho a unas condiciones de vida dignas, sino que garantice también otros derechos, es decir, que no suponga un retroceso en otros derechos que tenemos, como la sanidad, la educación, etc. Y el coste que nosotros hicimos estimado era, en una aplicación gradual por 6 años, el total de unos 3.000 millones de euros cada año era de 18.000 millones de euros. Que cuando estuviese completamente implantada serían 18.000 millones de euros al año. Eso sería con una prestación de unos 600 euros por persona en una unidad de convivencia, es decir, no es individual, sería por unidad de convivencia, que se iría complementando poco a poco hasta 600 euros por la segunda persona, es decir, un 50% más, y un 15% más por otras personas adultas que haya, a las cuales también se complementan por prestación por hijo a cargo, se incrementa la prestación por hijo a cargo, se incrementa también las pensiones mínimas, es decir, era una prestación bastante completa, teniendo en cuenta que era insuficiente al no ser una renta básica y que era una preparación de un camino, no un objetivo. El objetivo es precisamente el de la renta básica, pero bueno, aún así era de un coste bastante superior al que el ministro Escrivá ha dicho. Por tanto, entendemos que va a ser una prestación bastante más corta, pero aún así, teniendo en cuenta también el contexto en el que estamos y teniendo en cuenta que esta prestación, este ingreso mínimo vital, en un principio de la legislatura iba a ser solo un aumento de la prestación por hijo a cargo, y sin embargo ahora también va a ser una prestación que va a ir a las personas en riesgo de exclusión social, es decir, se ha adelantado la medida, lo cual nos parece importante, y teniendo en cuenta el contexto en el que estamos de pandemia, con la crisis que va a conllevar todas las consecuencias económicas que tiene el coronavirus, pues bueno, toda la protección que está habiendo para el mantenimiento de los empleos, los ERTEs, el que no compute el tiempo en el que estás cobrando una prestación por desempleo si estás en ERTE, pues bueno, todo eso es un esfuerzo que nosotros creemos importante, también con el cese de actividad, la prestación para autónomos y autónomas. Creemos que es un esfuerzo importante que otros gobiernos no hubiesen hecho y que creemos que puede ser, si no la medida que a nosotros nos gustaría, si gobernásemos sola o si estuviésemos en otro momento, no en el de pandemia, si una buena base como para seguir avanzando, es un buen paso, como para seguir avanzando hacia una renta básica universal. Muy bien, thank you. Julen, if you want to respond to the same question. So, what's the ingreso mínimo vital about? Yeah, so this ingreso mínimo vital is simply a minimum income state coverage, all right? So, why does the Spanish government does this? Because at the moment, Spain doesn't have a minimum national income as other European countries have, since the competence of social assistance resides in autonomous communities, like for example, Catalonia, Madrid, or the Basque Country. And this is important to take into account because even if there's no national minimum income right now in Spain, all the autonomous communities have its own minimum income, which are really different between each other. Still, it has been shown that even the best minimum income in Spain, which is among the best at the European level, is not enough to end with poverty. And this is something we already know perfectly because lots of studies have shown that there are structural errors that every minimum income program contains. So once we know that minimum income programs do not end with poverty, the question is how we can do it, or how can we do it, no? And I think we all agree here that
an unconditional basic income is the perfect tool for it, but not only because it ends with poverty, but also because it has many other benefits that we understand are priorities for our society. You know? For example, giving citizens real freedom, putting people at the center of the public policies, moving towards a more sustainable economy with our planet, or offering the dignity that was stolen from a large part from of our society. No? And also, we don't know the exact data of this minimum income. As Isabel said, we can make some observations with the information that has been given from the ministers. Yeah. First, we know the amount for one person of this minimum income will be equal to the 67% of the poverty line in Spain and to the 45% of the Spanish minimum wage. So I think this is a low quantity to be able to live with dignity in this country. Second, it's intended to cover 2.5 to 3 million people. In Spain, before the crisis, the COVID-19 crisis, there were 10 million people at risk of poverty. So this minimum income will at most cover 30% of people at risk of poverty in Spain. And third, this minimum income will begin to be received at the earliest in June. And there are many people who have been without any income since February. So if the administration doesn't collapse in its management, which I think it's very likely, there will be many people who will be without any income for at least 4 months. So I think there were opportunities to face this crisis. And even though some measures of this government have been really important and social, I would have liked to see a braver government in this sense. No? To put an example, we had the opportunity to establish an emergency basic income during this 2020 to face the pandemic, and with which all people will have a monthly income. We know that there is no time for a fiscal reform to institutionalize a basic income in just 2 weeks, but that's not a problem because this emergency basic income could be adjusted through next year income tax declaration. So there were different opportunities and alternatives, and I think a minimum income is not the best option at all. And I also think it's very important to talk about the benefits of universality, of individuality, of unconditionality, because these three principles are essential to eradicate poverty. And this minimum income, it's not universal, nor individual, nor unconditional. It's given to families who have shown to the administration that they need it, and with a process of labor inclusion. So we know that this could deepen into problems such as stigmatization of the beneficiaries, the poverty trap, administration costs, budgetary limitations. It's already said that the budget will be like 3,000 million euros. So there is already a budget limitation there, no? Or the huge coverage errors that we know minimum income programs have. So I think there were different opportunities and alternatives, and I think this one is not the best one the government could have taken. Mm-hmm. Okay, so clearly this is not a basic income policy, as we have seen in Spain. It's something quite different. It's a minimum income. So now we're going to turn to a second related topic, and it's why do we keep seeing in the mainstream media, not only with this specific Spanish case, but with other things that we have seen as well, why does the media keep calling different sort of policies a universal basic income when we know that these policies are not really a universal basic income? So before we have our panelists explain, we're going to have a poll question about what you think. So if you think about, how mainstream media labels UBI, gives the UBI label to other policies that are not, why would you think that the media does this? So you have three options. One is that there is a genuine lack of
Hello. Okay. I don't know if I lost connection or everyone lost connection. Ah, only me? Okay. Wow. okay. So basically, I see that the voting has been done. So most of the people think that it's actually not really about a lack of knowledge, but it's about, you know, that UBI is a catchy term. So this is why the media uses this. So now we're going to have our two panelists explain why they think there is such confusion in the mainstream media and why there is this confusion of terms. So Isa, you go first. Okay. Bueno, en realidad esa confusión, como bien has dicho, no solamente pasa en España, pasa en otros muchos países y bueno, y es algo bastante recurrente, ¿no? Suele ocurrir en muchas ocasiones. Cuando te das cuenta de qué es la renta básica universal, teniendo en cuenta que hay mucha gente todavía que le falta por conocerla, caes en la importancia de explicarlo bien, ¿no? Descubre cuál es el principal error en el que se está cayendo, ¿no? Que es que la renta básica universal no es una medida ni asistencial ni es contributiva. No es ninguna de esas cosas, de hecho, sobre todo no es asistencial, no es contributiva tampoco, aunque sí tiene que ver con la contribución de todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo contribuyamos a que todo el mundo viva mejor. De hecho, aquí en nuestro país, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, hay una renta mínima que se puso en marcha después de que el Campamento de Dignidad estuviese reclamando una renta básica. Y el gobierno de Extremadura lo que hizo fue cambiar la prestación que tenían, que era una de las peores prestaciones de todo el país, de hecho sigue siendo una de las peores prestaciones de todo el país, y la llamó renta básica simplemente porque ese colectivo había estado luchando mucho por la renta básica y se había hecho muy famoso en toda la comunidad autónoma. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que sí que es verdad que el error, la confusión es muy recurrente y que la confusión además se puede hacer por muchas cuestiones. O sea, una de ellas, y que yo tengo la impresión de que es una de las que más ocurre en ciertos ámbitos institucionales, es intentar de inocular la propuesta, es decir, intentar de inocular la propuesta de renta básica y otras propuestas que puede haber para que todo el mundo tenga en cuenta que la única propuesta posible es la que habla, de la que habla la institución en concreto, ¿no? Creo que es una de las peores confusiones que puede haber, porque es una confusión interesada, pero hay otras muchas, ¿no? También está la de la falta de conocimiento, porque no se conozca exactamente qué es la propuesta y que se puedan confundir los nombres. Entiendo que hay muchos nombres, rentas mínimas, rentas garantizadas, rentas básicas, renta de ciudadanía, o sea, hay muchos nombres y entiendo que la gente que no ha hecho un esfuerzo por entenderlas, pues que se pueden perder entre ellas, ¿no? Sobre todo la población. No sé en el caso concreto de esta entrevista, porque la entrevistadora Ana Pastor cometió ese error, llamémoslo así, pero sí que es verdad que es muy importante que quienes tenemos algún tipo de visibilidad pública, ya seamos personas que ejercemos la política en cierto momento, o ya sean los medios de comunicación, que además es una parte muy importante de nuestra democracia y de todas las democracias, que haya una información veraz y bien o sea, con consistencia, ¿no? Pues que hagan esa labor de explicación, de pedagogía y que intenten no confundirse lo máximo posible. Yo creo que esta confusión nos afecta o nos enfada mucho a quienes somos defensores de la renta básica, ¿no? Especialmente a nosotros y a nosotras. Y creo que, sin embargo, a quienes defienden otras medidas, conociendo lo que es la renta básica, no les molesta en absoluto porque lo que hacen es aprovecharse de alguna forma de esa sensación que tiene la población o que tiene la gente que sí sabe lo que es la renta básica de ser una medida más garantista, ¿no? Y de alguna forma pues se pueden aprovechar de ello. Ya te digo, no sé cuál es, no sé,
que llevó a Ana Pastor, a la entrevistadora, a cometer este error, pero bueno, sí creo que, pues espero que en ese caso fuese, pues bueno, un error fruto de la confusión entre distintos nombres o de la falta de conocimiento concreto, pero sí creo lo que decía antes, ¿no? Que hay que hacer esa labor pedagógica, que es una función que tienen no solamente los políticos, sino también los medios de comunicación, los entrevistadores y entrevistadoras y los periodistas en general, y que es importante saber explicar qué es cada cosa, primero, porque así la gente sabe cuáles son las diferentes propuestas y puede decidir cuál es la propuesta, cuál es la prestación o la renta que quiere defender, o sea, cuál es el derecho que quiere defender, pero no solamente por eso, sino porque el explicarlo, el explicar todas las medidas que hay y que la gente pueda decidir, también es no solamente una cuestión de respetar las diferentes opiniones, sino de hacer que más gente sepa, que más gente pueda decidir y, por tanto, que haya más democracia. Que también se trata de eso, la renta básica, que haya más democracia. Totalmente. Ok, thank you. Julen, si quieres contestar ahora tú. Sorry, in English. Sorry, this is going to happen a lot. I'm going to be switching languages. So, Julen, your turn to answer the question now. Yeah, I think both of the answers can explain this, let's say, misleading confusion, okay? So, from my point of view, there are at least four main reasons for this, and I'll be quite short, but there are four, I think, at least. First, because of lack of knowledge and an absolute disinterest on the task. But unfortunately, right now, a newspaper or a television doesn't care about calling basic income where it's not a basic income. They wouldn't mind even calling a pineapple banana, for example. No, they just want to sell more and to have bigger shares on the TP. Second, because in Spain, many minimum incomes, as Isabel said, have been called and still they continue to be called basic income in the law itself. All right. Therefore, there are many people who confuse the terms. And that's normal because you go to your administration and you ask for what in the law is called basic income. So for you, basically, a basic income is a minimum income. And that's a great confusion, but it works. And it's like that still, all right? So, and third, because there are the Spanish government and people in the Spanish government and people in different autonomous governments, the ones who also do it. How are we going to make citizens differentiate the terms if the economy minister herself, as we already said, on a primetime television program, when speaking about minimum income, calls it basic income? She's not the only one, but she's one of them, because a lot of people have made that confusion in television, in interviews, and so on. So that's nonsense, and lots of politicians do. And finally, because since Finland launched its... since Finland launched its pilot project, everything that sounds like basic income in Spain and in Europe also, but in Spain, for as far as I know, it's really sexy. And everything except the content, since no party dares to take it in its electoral program. So I don't know what's happening out there, but there are people that want, or they're making work in order to make that confusion. And yeah, basic income sounds like sexy, but when it comes to take that measure on our electoral program, nobody does. So that's a problem. Yeah, that's an issue as well. But I found this very interesting what you mentioned about Finland, the pilot project, because, you know, so it kind of, this pilot project put basic income on the agenda and made the term even, you know, more appealing, more sexy and so on. But even the experiment itself is not a basic income.
And this is, I find that this is also something very hard to communicate, no? That the experiment has is trying to test some features of basic income, but it's not a basic income. So, you know, when every time we read the results of the experiment and they go out in the media and so on, you know, it's like, did basic income succeed or fail? But actually, this was not a basic income. This is not an implementation of basic income either. So the communication in this sense is very, very complex. And of course, when there's so many issues, like Isabel was saying, you know, there's so many different policies, the experiments are going on, obviously some people are actually going to genuinely confuse the terms as well. So I think it's an important point, what you said. And yes, since Switzerland referendum and Finland, our politicians love to speak about Nordic countries. They love to speak about them. And when Finland put basic income into political agenda, when newspapers opened, Financial Times, Spanish newspapers and so on, opened their daily newspaper with the pilot project of Finland, everybody started to speak about basic income. But I don't know if everybody knew what basic income was. And our politicians started to say, this is working, this is not working, whatever. Even if it's not a basic income, that's logic, no? But the best thing I think of Finland pilot project, it's not the project itself. It's that everybody started to speak about basic income. But when it comes to make a political program, nobody puts basic income into their program. So what's happening there? And that's our next question, actually. Very interesting that you stopped your intervention there. Because actually the next question is about the real political challenges of basic income. So what do we need to get basic income in place? What are the kind of obstacles that we're facing? And before our panelists respond, we're going to have another poll. On the screen, and you're going to see different options that you can vote for the different motives or reasons that you think that we're going to find it, you know, hard to implement a basic income, or what the challenges are. So the poll should be appearing pretty soon, I think, on the screen. Yeah, there it is. So there you have different reasons or different biggest political challenges. And if you all could vote here, what do you think the biggest challenges are? And if you find that there's a challenge that's not in the poll, you can also write it in the chat. Okay, so far the majority think it's lack of political party support. We have some people thinking it's lack of public opinion support, interest groups, economic actors, and some other comments, like it's all of the above. So all of these are challenges. Okay, so you can keep voting, but now we're going to have our panelists respond to these questions. So we start with Isa. What do you think are the biggest political challenges for basic income? Bueno, en primer lugar, decir que me quito los cascos. No sé si ahora se escucha mejor o peor, porque sí. Alguien ha dicho por aquí que se escuchaba mal, ¿vale? Pues se escucha muy bien ahora. Vale, estupendo. Bueno, respecto a la pregunta en concreto, yo no creo que haya una sola cuestión que sea crucial para la introducción de la renta básica universal. En España en concreto, y creo que en otros muchos países, la mayoría de las cosas que voy a decir van a ser comunes, ¿no? Pero en España en concreto, creo que en primer lugar está la pedagogía, ¿no? Hablábamos antes de la necesidad de que todas las personas que tenemos algún tipo de función pública o responsabilidad pública seamos capaces de entender que hay que hacer pedagogía y hay que explicar las cosas bien para que todo el mundo tenga la máxima información posible. Por tanto, creo que en primer lugar es la pedagogía, que todo el mundo tenga la máxima información posible y que también se quite todos los prejuicios que hay alrededor de la renta básica, ¿no?
que si es una paguita, que si es para vagos, que si va a suponer que nadie quiera trabajar, que, bueno, en fin, explicarlo bien para que la gente sepa que no se trata de eso, que todo lo contrario, que hay ya de hecho incluso estudios que eliminan todos esos prejuicios, ¿no?, de raíz. En segundo lugar, creo que en concreto en España tenemos una estructura productiva muy débil. ¿Y qué tiene que ver la estructura productiva con la implantación de la renta básica? Pues yo creo que tiene mucho que ver en dos sentidos, o que está muy relacionada en dos sentidos. En primer lugar, por la financiación. La renta básica se tiene que financiar. Es verdad que se pueden ahorrar muchos gastos de toda la maraña de rentas mínimas que hay ahora mismo y de toda la gestión que ello supone, el papeleo, en fin, toda su gestión genera mucho coste. Y es verdad que el coste se reduciría muchísimo. Pero es verdad también que aún así se necesita financiar la renta básica. Tal y como tenemos la estructura productiva ahora mismo en España, yo creo que ahora mismo está quedando claro, igual que quedó en 2008 claro, que tenemos una estructura productiva tan débil que no somos capaces ni siquiera de resistir en los momentos en los que hay una situación económica difícil, ¿no? Como ahora mismo. Nos está costando mucho trabajo resistir. Por tanto, para que se pueda financiar y no cambie, no fluctúe, dependiendo del momento económico en el que estemos, necesitamos una estructura productiva más fuerte. Pero en segundo lugar también, porque aunque no se cambiase y se pudiese financiar, que yo creo que se puede financiar si se hacen otros esfuerzos, aunque no se cambiase, al final también hay que pensar en esa responsabilidad. ¿Qué es la renta básica? ¿Qué pretende la renta básica? ¿Darle a todo el mundo una cantidad económica y punto? No, yo creo que no se trata solo de eso, sino que se trata, como decía antes, de más democracia, de mejor reparto, de una equidad social y económica mayor. Por tanto, si dejamos que esa prestación, esa renta básica, esa cuantía se gaste en la precariedad, pues lo que vamos a estar financiando es la precariedad y por tanto los bolsillos de ese 1%, ¿no?, de ese 1% más rico. Y que por tanto además se vea en peligro pues otros derechos como son la sanidad o la educación, que son fundamentales para nuestro estado social, o las pensiones, y que pues, bueno, se puedan ver debilitados. Aprovecho esto último que estaba diciendo para añadir también la tercera condición. Si va todo a los mismos bolsillos, porque estamos teniendo una mala redistribución. Por tanto, necesitamos una buena distribución de la riqueza, es decir, un buen tejido productivo, unos salarios en condiciones, para que todo sea más equitativo, pero además una buena redistribución, para que si vemos que todo está yendo a los bolsillos de ese 1%, pues se pueda redistribuir y por tanto necesitamos cambiar el sistema impositivo, que además en España tenemos uno de los sistemas impositivos más injustos de toda la Unión Europea, ¿no? Eso es otro de los retos. Y hay una cuestión más en el caso español, que es, lo comentaba antes Julen, la distribución de competencias en nuestro país, ¿no? Nosotros tenemos las competencias estatales, pero también hay competencias autonómicas que impiden que, bueno, impiden no, en realidad es más democracia, es más justicia y que la política esté más cercana a la gente, ¿no? Pero sí que es verdad que no podemos entrar en competencias que son de las comunidades autónomas. Y por tanto, para ello necesitamos una mejor coordinación y entender que cuando el asistencia social y que, por tanto, competía a las comunidades autónomas. Por eso hablaba de que se necesita más coordinación, porque al final, cuando hay una coordinación mucho más estrecha entre comunidades autónomas y Estado y también ayuntamientos, porque los ayuntamientos también tienen competencia en asistencia social, se va a ver que no hay que pisar las competencias de las comunidades autónomas para implantar la renta básica o para implantar algún tipo de renta mínima que sea estatal, sino todo lo contrario, que pueden ser complementarias
que se pueden complementar las unas a las otras y que, por tanto, son compatibles en sí. De hecho, si hay algo, o sea, si hay algo que creo que va a ser bueno del ingreso mínimo vital, aunque ya os digo que no sería la propuesta que hubiésemos hecho si gobernásemos sola, si hay algo bueno es que siente el precedente. Siente el precedente, siente la base y que deje claro que sí se puede hacer, o sea, que sí puede el gobierno estatal poner una renta mínima y espero que en un plazo más o menos corto de tiempo, una renta básica en un futuro a corto plazo, sí puede haber una renta mínima o una renta básica que sea financiada por la Seguridad Social. Y creo que esa va a ser es un pequeño paso que, sin embargo, aquí en España era un paso enorme, o sea, porque había que cambiar mucho el cómo se concebía el estado de las autonomías, ¿no? Y creo que eso sí va a ser importante. Totalmente. Okay. So I've seen that the translation has been working fine, and I will move on to the fourth question because we are running out of time. And then maybe we can have a more broader discussion. So the fourth question is about the minimum income proposal that has been made from Spain. So this was a letter signed by Pablo Iglesias and also the ministers of employment of Portugal and Italy, claiming the need of a minimum income scheme in the EU, so an EU-wide minimum income scheme. So this is very, very recent, I think 3 days ago. So maybe just if you could say a few words on what we know about this scheme, you know, what is it about, and what are the next things that we can be expecting from this? And we'll do it in the same order. So Isa, you go first, and then Julen. Okay. Si algo ha dejado claro esta crisis, la pandemia, y no solo por ser pandemia, sino, o sea, no solo por ser una crisis sanitaria, sino por las consecuencias que está teniendo sociales, no solo económicas, sino también sociales, es decir, gente perdiendo sus empleos, gente cobrando una prestación menor al salario que cobraba, familias que están trabajando y conviviendo todo a la vez en el mismo lugar, en pisos muchas veces pequeños, con la dificultad para la conciliación que eso conlleva, y además si algo está poniendo en evidencia también es no solamente esa crisis social, sino también la crisis europea, la crisis que tenemos o las dificultades que tenemos para seguir entendiendo todos los países que formamos parte de la Unión Europea a la Unión Europea tal y como la entendemos cada uno, es decir, para poner en común esa comprensión de Unión Europea. Creo que sin una propuesta que sea social y que además la gente pueda creer, es decir, que sea creíble, la Unión Europea está prácticamente perdida, es decir, va a perder prácticamente todo su sentido. No podemos olvidar que cuando votamos para entrar en la Unión Europea, si algo se nos vendió, si algo se explicó, bueno, a mí no, porque yo en ese momento tampoco no votaba. Si algo se explicó y si algo se vendió, era que se iba a construir un proyecto europeo social. O sea, es verdad, y esto todo el mundo lo sabía, o casi todo el mundo lo sabía, que había unos tratados económicos que eran fundamentales, que fundamentaban, de hecho, a la Unión Europea. Pero también es cierto que para dar ese paso se explicó que no solamente se iba a hablar de los tratados económicos, sino que, o de las relaciones comerciales, sino que se iba a hablar de construir una Europa social, construir todo un entorno en el que los europeos y las europeas, es decir, las personas que vivimos en los países de la Unión Europea, tengamos unos derechos más o menos parecidos y podamos convivir, ¿no?, como Unión. Pues si Europa deja esa parte social a un lado, como ya pasó en 2008, en la crisis del 2008, y que ahora se está discutiendo fuertemente qué hay que hacer, si hay que volver a las soluciones, entre comillas, de 2008, de endeudamiento de los países más afectados por las crisis, etcétera, o si hay que ir a un modelo social más igualitario, porque hay que tener en cuenta que no es que las crisis nos afecten de manera diferente a los países del sur y los países del norte, sino que es que
la economía de los países del sur y los países del norte es absolutamente diferente. O sea, por poner un ejemplo, aquí en España y en Andalucía en concreto, pero pasa en toda España, nosotros somos productores en la tierra, ¿no? Y sin embargo, no transformamos ese producto. Y normalmente la transformación y el envasado se da en otros países, ¿no? Pues eso es lo que genera valor añadido. Por tanto, los países del norte, de alguna manera, justa, o sea, no de una forma injusta, porque al final lo están haciendo en base a unos acuerdos comerciales, pero son ellos los que se están llevando todo el valor añadido. Y nosotros, que somos los productores, que somos los que estamos posibilitando que ellos puedan envasar y puedan transformar el producto, pues nosotros nos llevamos mucha menos cantidad económica, ¿no? Pues bien, no solamente que nos afecten de forma diferente, sino que tenemos economías diferentes. De alguna manera hay que frenar esa deriva utilitarista y economicista y esa forma de entender Europa y saber defender que si Europa no es la gente, no está para la gente, pues quizás no sea la Europa en la que queramos vivir y quizás no sea la Europa en la que nos metimos en ese momento, ¿no? Que si Europa lo que va a hacer es defender a ese 1%, a los paraísos fiscales y tratar mal a los países del sur, como ya nos llamaron en su momento, ¿no? Los PIGS, pues que quizás esa no sea la Unión Europea que queremos, que nosotros no somos un país de playas, de paraísos vacacionales para nadie, para otros países, sino que somos un país en el que vivimos gente con un mismo proyecto o que entendíamos que íbamos a tener un mismo proyecto. Si ese va a ser el proyecto europeo, yo creo que muchas lo vamos a rechazar frontalmente. O sea, yo me considero defensora de Europa, de la Unión Europea, pero no de esa Unión Europea, sino de la Unión Europea social. Si no es ese, yo voy a ser la primera que lo rechace frontalmente y creo que esta propuesta que hace España junto con Portugal y con Italia responde precisamente a esta cuestión. No se trata solo de, uy, estamos en pandemia, viene otra crisis y qué hacemos con nuestra gente, sino más bien de decir, si la deriva de la Unión Europea va a ser la economicista, pues entonces no contéis con nosotros, pero si va a ser una economía, una Europa social, sí podéis contar con nosotros y para ello lo vamos a impulsar. No vamos a dejar que los países del norte nos digan cómo tenemos que hacer la Europa social, sino que lo vamos a impulsar desde el sur. Creo que es fundamental y de hecho, tal y como ya se estuvo discutiendo el salario mínimo europeo, la necesidad de implantar una cantidad que sea entendida como el salario mínimo europeo, igual que el salario mínimo interprofesional de España, pues a nivel europeo, creo que también es una buena idea y creo que en parte sale un poco de ahí el establecer una renta mínima europea. Creo que eso también va a sentar las bases a nivel europeo y creo que puede pasar un poco como podría pasar en España. El hecho de implantar una renta mínima, en España, desde la seguridad social, financiada por la seguridad social, puede sentar las bases para que empecemos a trabajar la renta básica en España. Pues igualmente, el hecho de implantar una renta mínima a nivel europeo, que sería algo muy transgresor para la Unión Europea que tenemos, también puede sentar las bases si somos capaces de tratarlo con el cuidado que necesita. Y con el ahínco, además, que necesita, porque eso sí que va a necesitar mucho ahínco, mucha fuerza, puede ser también una buena base para transformar esa renta mínima y hacer la renta básica. Pero bueno, para ello sí que hay que pelear mucho. De hecho, ahora tenemos que pelear ahora la renta mínima. Cuando llegue el momento de la renta básica tendremos que armarnos bien porque la pelea va a ser dura, pero la tenemos que dar. Total. Pero a nivel práctico, ¿conocemos los detalles de un poco qué es lo que se va a venir en los próximos días? Si hay otros estados miembro potenciales que vayan a firmar un poco qué es lo que va a pasar a partir de aquí. No, y de hecho,
tampoco hay una propuesta de renta mínima clara entre los tres países. Sí está habiendo conversaciones desde hace bastante tiempo, desde hace varias semanas. Sí hay un consenso entre estos tres países de que se necesita una renta mínima a nivel europeo, pero tampoco se ha terminado de cerrar la propuesta, no solamente porque no estén de acuerdo los tres países o porque no esté claro entre los tres países qué se debe hacer, sino porque además vamos a necesitar otros aliados. Igual que hemos tenido como aliado como aliada a Francia para ver el sistema de financiación de esta crisis, vamos a tener que necesitar también a otros aliados para la renta mínima europea. Por tanto, hay que hacer una propuesta que sea mínimamente aceptable o que sí atraiga a otros países para poder hacer ese frente común, ¿no? Porque los del norte van a intentar frenarnos mucho, como ya está pasando ahora con la financiación de la crisis a nivel europeo, y para eso necesitamos aliados fuertes. Vale. Bastante también... hablemos, o sea, también entendamos que estamos hablando de la tercera y de la cuarta europea, perdón, de la tercera y la cuarta economía de la Unión Europea, no Portugal, sino Italia y España, ¿no? Italia la tercera fuerza y España la cuarta, lo cual también deja ver que, bueno, pues que si dos grandes economías europeas están apostando por un modelo, pues bueno, quizás si somos capaces de adherir a otros países, pues bueno, quizás también les pongamos en brete, ¿no? Y tengan que, les pongamos la cuestión más difícil, ¿no? De decir que no y podamos tener más fuerza. Vale, perfecto. So just as a brief recap, my second question was about to what extent we know in practical terms what is going to be happening after this letter was issued. And basically, well, you're seeing the subtitles in English, but the idea is that it's still being discussed what sort of scheme, the sort of scheme that could be proposed, because of course they're going to be needed like more support from different member states. Julen, your turn. I think European level minimum income, of course, would be a step forward, but I don't think it would take us to a basic income, not in Europe nor in Spain, because conditionality will never take us to unconditionality. They are opposed. And I think a Euro dividend would be a much better option for all of us, and that it would help to fight against Euroscepticism while strengthening our sense of belonging to the European Union. This could be financed in many ways. So we have spoken about it several times, for example, by a European VAT, a European corporative tax, a European carbon tax, or a financial transaction tax. There are many ways to finance it, so it can be financed. And its benefit would be great for all. The Euro dividend would provide a fair distributive mechanism to make sure that all Europeans equally benefit from the wealth that is generated by the European integration. And I would like to point out just four benefits. First of all, it would improve the condition of the worst off European citizens who would access a complementary European unconditional income. Second, it would provide with a mechanism of solidarity in the form of transnational fiscal transfer, which I think are necessary for the Eurozone at this moment where there are big differences between member states. Third place, this could help to a significant reduction of the push factors for migration within the European Union. So we could avoid the negative effect of losing human capital in some countries. And last but not least, this would certainly have a beneficial effect on the European Union's legitimacy and popular support. And I know Isabel supports basic income, and I understand that Podemos is right now a little part of the Spanish government. So as she said, it could be difficult to make a basic income real right now. But what I don't really know, because I think Podemos could have proposed a Euro dividend instead of proposing a minimum European income. So I really don't know if right now Podemos supports a basic income as we did in 2014
when basic income was taken in the political program for the European elections, and I think Podemos should take again basic income into its political program, because it could be great for all of us. Most definitely. Okay. So thank you very much. We now have like 3 minutes left only of the webinar. So I'm going to read out the Q&A, so the questions that people have been placing in the Q&A section. And I will read them, and then you can try to respond maybe jointly some questions as you wish, but I will read them all out so it's clear, so we can pack the responses. So the first question is, should a movement of basic income also include a movement for basic services? So this debate. Then there's a question from someone from Marea Básica, which is one of the basic income movements in Spain. And the question is, what do you think about her plea as Marea Básica to get a meeting with the Ministry of Social Rights and the fact that apparently there was no answer? I guess maybe this question is for you, Isabel. And the coming question as well, because it says, what does a primary distribution of wealth mean? And why is this required for a basic income? So I think this is something that you mentioned in your speak. And then from when to when and to who, how much is it a basic income in Spain will be paid? I guess this means how much a basic income would cost in Spain. But if someone could clarify this. Yeah. And then this question is for you, Julen. Has there been some TV discussion already that would demonstrate the feasibility with regard to reducing the costs by narrowing taxes or of some kind? So any TV discussion about this? So if you want to reply to some of these questions jointly, there's another question that came up just now. Why Podemos changed their mind about UBI? You can both reply to this question if you want. So just pick the ones that you find you can reply now. Isa, if you want to go first, and then I will translate. Sí. No sé si hay alguna manera de que me pongáis en la pregunta porque se me ha olvidado. Vale. O sea, podérmelas por aquí, no sé si hay alguna manera, o si me las puedes recordar un poco. Sí. Vale. Había una de si puedo hablar de cuáles son los colectivos de renta básica, ¿no? Si los conozco. No, esta es, what do you think about Marea Básica? Try to get a meeting with the Ministry of Social Rights and the fact that there was no answer. Que Marea Básica básicamente intentó tener una reunión con el Ministerio. Sí. O sea, ¿voy respondiendo una a una o...? Sí, como quieras. ¿Me vas diciendo las que se me queden...? Vale. Bueno, yo creo que Marea Básica, que ha hecho la pregunta, sabe la respuesta que le voy a dar, porque Marea Básica sale del colectivo contra el paro y la precariedad, de la iniciativa legislativa popular que impulsamos, de la cual yo fui coordinadora. Entonces, bueno, creo que sabes cuál es la respuesta de qué pienso de Marea Básica. Pues, bueno, básicamente pienso que tiene que seguir adelante, que la ILP no debe quedar en algo que se hizo, sino que tenía un objetivo que era que hubiese un mayor conocimiento de lo que es la propuesta de renta básica a través de los fedatarios, de la recogida de firmas, de todas las charlas que hicimos. Y que, bueno, pues que ese colectivo tiene que seguir en marcha, tiene que seguir explicando cada vez más la renta básica. Por tanto, necesitamos de Marea Básica, igual que también necesitamos de otros colectivos que defienden la renta básica, pero sí creo que había una cosa muy importante de lo que era el movimiento contra el paro y la precariedad, y en este caso Marea Básica, que es que de lo que trataba era de sacar a la renta básica de ese ámbito más universitario, es decir, de los ámbitos de conocimiento más universitarios, sacarlos de la universidad y llevarlos a lo que Manolo Cañada siempre llama el sujeto de la renta básica, ¿no? Que es las personas que al final son las que
más necesitan a la renta básica, ¿no? La necesitan no solamente por obtener el ingreso, sino también para que este país pues, sea más social y bueno, en fin, el sujeto de la renta básica. ¿Y qué pienso sobre los intentos que han tenido de contactar con el Ministerio? Pues no sé si los han tenido o no, porque yo perdí el contacto con el colectivo de renta básica cuando intenté ponerles en contacto con el Ministerio. Les dije qué es lo que tenían que hacer para ponerse en contacto con el Ministerio. Hablé con gente pues de nuestro grupo y de Podemos que podían tener en contacto. Y ya no supe nunca nada más. Entonces no sé si han llegado a hablar con el Ministerio o no. Okay, thank you. So just a brief translation, just in case. Well, I can see that Alessandra is managing great with the translations, but basically she was explaining that at the end they lost contact with the collective, so they don't really know how the rest managed. So, but she tried to put them in contact with the Ministry of Social Affairs. Okay, so. Julian, if you want to reply to some of the questions, yeah. You can pick and choose whichever. There's right. One that's specifically for you, but then you can choose as well. All right. Well, speaking about this, Marea Básica plea to the minister or to the vice president, to Pablo Iglesias, it's something we did. I'm from Red Renta Básica, from the Spanish Basic Income Network. And I think it's the first thing we make in collaboration between Marea Básica and Red Renta Básica. This association is a little bit more academic than Marea Básica. And yeah, we send them this query for a meeting, but there was no answer for the vice president Red at this moment. So I wish we could go a little bit forward on this. And I just wanted to make another answer that there has been some TV discussion already. In the Spanish television, there hasn't been any discussion because they normally take to the TV programs people against basic income. So they saying basic income 600 euros times 47. Million people would be the cost, whatever. So they say they make a lot of demagogy. They try to ridiculous this basic income, but they never take people who are for basic income. And that's what's happening in Spain. But we already know that we can finance a basic income. There have been made a lot of studies in Spain, in Germany, in Finland, in the United States, wherever, in a lot of places. And we know there's no problem on financing basic income. So what is needed is just political will, because we know basic income needs a lot of reforms, needs a fiscal reform, and it's a big change. But we need politicians that really believe in that change and that really are able and that support this change to a better society. Right now, we don't have politicians, we don't have political parties that support a basic income. So once we have it, maybe we'll be able to make that change. And I repeat, we in Podemos, we defended and we supported basic income in 2014. And I don't know why we are not doing it right now, when the biggest part of our militants, our people, always vote for a basic income as the one of the most measures which are on the top. So I don't know why our political program never have a basic income on it. Okay, Isa, do you want to respond to this question as well of why Podemos changed their mind about UBI? Sí, a ver. Es verdad que ahora en el programa electoral no aparece la renta básica universal. Es verdad que tampoco se ha dejado de defender. De hecho, yo la sigo defendiendo
y no lo hago como persona individual, sino lo hago como, como diputada de Unidas Podemos. Siempre que me llaman a algún lugar a dar charlas de renta básica, lo hago. Y es más, en la ley que redactamos, sí habla concretamente de la renta básica como objetivo, pero además no solamente como objetivo, sino que también habla de crear un observatorio que estudie la implantación de la renta básica en España. Es decir, es verdad que no aparece en el programa electoral de Podemos, pero es verdad que no ha dejado de trabajarlo, que, o sea, que Podemos no ha dejado de trabajarlo y que yo me he encargado precisamente de que no se deje de trabajar, ¿no? Es verdad también lo que esta misma pregunta se la hacía Julen en su intervención anterior. También decir que bueno, Julen también fue diputado de Podemos en el País Vasco y allí también tuvo la oportunidad de poder establecer una renta básica en el País Vasco y tampoco lo hizo, ¿no? Entiendo lo del reparto de competencias y todo, pero que bueno, también hay que entender que pues algunas veces podemos llegar hasta donde podemos llegar y no depende solamente de qué quiere una persona o qué quiere un grupo de personas o un colectivo, en este caso como es Podemos, sino también la capacidad que tiene para llegar a ciertos lugares, ¿no? Y bueno, o sea, siendo justos, sí que es verdad que se ha dejado de lado la defensa a ultranza de la implantación de la renta básica en el corto plazo, es decir, como siguiente paso, directamente ir a la renta básica universal, pero sí que es verdad que aunque no se está defendiendo así, sí se está defendiendo mediante la consecución de ciertos pasos que permitan la implantación de una forma más o menos pronta o a corto o medio plazo de la renta básica, ¿no? Y así lo estamos defendiendo y mientras yo siga en Podemos lo va a seguir defendiendo y estoy segura de que no solamente se trata de mí, sino que hay otras compañeras y otros compañeros que lo hacen porque de hecho comparto debates con ellos y con ellas y porque me han ayudado en muchas ocasiones a ver cómo podemos seguir defendiendo la renta básica dentro de la fuerza que tenemos. Vale, gracias. Okay, so just like as a summary of what Tisa was saying, but you saw the translations. The key idea is that while basic income is not in the party's manifesto, it doesn't mean that Podemos as a party has stopped defending basic income, because actually they're doing this in different ways. So for example, in the latest legislative initiative, they speak about universal basic income and the establishment of a universal basic income observatory to study how this measure could be implemented. Of course, so one of the things that she was saying is that having this measure introduced doesn't depend on the willingness or the political will of one group of people, like a political party, for example, but it also depends on the capacity and the ability to actually put this into place. So, well, it is true that the focus has changed, so it's no longer in the political party, but it is in elsewhere, in other types of actions. It is true that it's a party that, you know, like the militancy and like Julen was saying, still in favor of this idea, and it's kind of being pushed in some sort of different ways. Yeah, can I say something? Okay, so, yes, I was expecting it, so don't worry. Yeah, I'm really happy with that, and I would like to see Podemos supporting basic income more in public. And I just wanted to say, because it's been said something that I think not true at all. Well, I wanted to say that while I've been an MP in the Basque Parliament, we have in our political program basic income, and we took an initiative for a creation of a basic income automatization robotization commission. And we had no the support of other parties, but we took it into the parliament. And apart from that, we had two people that came. We called them to come to the parliament to speak to all parliament members, who are Daniel Raventós, who is the president of the Spanish Basic Income Network, and Ángel Elías, who is the dean
of a University of Basque Country faculty, and they came to the parliament to speak about basic income. So I think when you believe in something, you can take steps forward. So I think Podemos should take people that know about basic income to speak into the Spanish parliament, and that they could also take initiatives, for example, to create that observatory that Isabel said before, or a commission to study about basic income. But that's all about political will, and Podemos can do it. And I would be, and I think Podemos will do it. And I will be waiting for it because I really, I think we are a fresh party and that we have to think a little bit more and take more fresh ideas than other parties do. And that's why I think Podemos could be a tool for a basic income, but not through conditionality. Yeah, I agree. Okay, you agree. Great. Okay, so well, before we close, I want to say a big thank you to Julen and Isabel for participating here today. And we know these are really busy times, so thank you for taking the time and being here with us and sharing your thoughts on all of this. Thank you a lot to Alessandro as well for the translation. You did a great job. Thank you a lot. And to all the participants that were here and joined us throughout all the session, thanks a lot. And thank you for, you know, having the patience with the language and everything. So a big thank you to everyone. And we hope to see you next week. Next week, this is going to be about gender equality and the coronavirus crisis. And also, I have to remind you that we have a petition about the need of an emergency UBI in the European Union. So if you could all sign it, there's the link. We look forward to your to you signing it and to sharing it around. And we really look forward to seeing you in the next webinar. Thank you very much. Thank you. Thank you.